Sebastián, al fin. Estaba ya inquieto, don Carlos. Carlos Aceca. Ese don no me corresponde ahora. Además, me trae recuerdos que mejor olvidar. Es verdad. Tiene usted razón. Oye, mi bombo de piquetea. Convenga así, para eso pago. Está bien, señor González. No pasará más. Ahora, ahora, vestirse. Dígame una palabra y le aplasto la cabeza. Cuando pienso que solo hace 8 meses le sobraba la plata para comprar el cabaret, el edificio y a toda esta gentuza. Sí, pero eso era hace 8 meses, antes de morir mi padre. Su padre, el mejor de mis patrones. Pero es posible que no le haya dejado nada, ni tierras ni haciendas. Ni tierras ni haciendas, solo deudas. Y un campo seco y rudo que ni los acreedores quieren. Pero nadie sabrá nunca qué dijo de aquel hombre. Soy un cantor de cabaret.